En cada deportista de este suelo hay algo que se enciende cada vez que sale a jugar. YPF, sponsor oficial de las selecciones nacionales de fútbol, básquet, tenis y hockey. Bueno, se termina, ¿no? El sueño dorado para la Argentina, pero medalla de plata no es poca cosa, Guido. Medalla de plata no será poco. Ya festejan las holandesas, quedan 16 segundos para el cierre. Hay un festejo holandés, 3-1. Ganan las europeas, la Argentina vuelve a subirse a un podio olímpico. Es la segunda medalla de la Argentina aquí en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Va a ser para las Leonas, que ya fueron dos veces medalla plateada, que dos veces perdieron la final. Ahora será la tercera vez que la pierden, o podemos decir la tercera vez que son medallas plateadas. Eso es lo destacable. La Argentina venía de ser séptima en Río. Se puso segunda en el ranking mundial en estos 5 años desde la cita brasileña aquí. Llega a la final y ahora le tocó perder contra las mejores del mundo. Se van aplaudidas las argentinas. Medalla plateada para el hockey femenino y el lógico llanto de perder una final y la imagen de Belén Zucchi, nuestra arquera de 35 años, que hoy se retira oficialmente de las Leones. Sentimientos encontrados deben ser, ¿no? Que me imagino que lo primero que las toma es las tristezas. Están todos yendo a consolar a Belén Zucchi en este momento que está sentada en el borde del arco, ¿no? Claro, 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 totalmente, porque, bueno, es un poco la, entre comillas, la madre de todas estas chicas muy chiquitas que juegan su primer Juego Olímpico. Y Belén, que siempre le mandó muchos saludos a su hijo, que la estaba viendo por primera vez en un Juego Olímpico, es chiquito, ahora decide el paso al costado, se fue entre los varones Pedro Ibarra, también un histórico de los Leones, campeón olímpico en Río. De hecho, Pedro Ibarra va a ser, María, el abanderado de la ceremonia de clausura de la Argentina. Fíjate la dimensión de este jugador. Bueno, ahora nos toca entre las Leonas, a Belén Zucchi, despedir una colosa del arco argentino, de la historia del arco argentino del hockey, y por eso todos los abrazos van para ella. Las Leonas, medalla de plata en Tokio 2020. La energía del suelo argentino viaja en cada atleta. YPF, sponsor oficial de las selecciones nacionales de fútbol, básquet, tenis y hockey. Bien, y ayer la legislatura porteña aprobó la rezonificación que permitirá que San Lorenzo vuelva a construir un estadio en Avenida La Plata al 1600, que después fue un supermercado, finalmente dejó de ser un supermercado, y nada, cuando tenga fondos San Lorenzo procederá, pero para esto hacía falta que la legislatura aprobara una rezonificación. Uno de los voceros, lo escuchábamos antes, fue Leandro Santoro, que es el candidato, precandidato por ahora, del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, que es hincha de San Lorenzo, pero también habló en la legislatura Claudio Morresi, legislador porteño del Frente de Todos y hombre de Huracán, nuestros archirrivales. Pueden ver en el año 2011, desde mi lugar de secretario de Deporte, cómo apoyamos la vuelta a Boedo. Uno que es un luchador de los clubes en manos de sus socios, que se ha enfrentado a las sociedades anónimas deportivas, a la que uno entiende al deporte como un instrumento maravilloso para el desarrollo humano de un pueblo. El día que San Lorenzo volvió, sintió una inmensa alegría. Y más porque San Lorenzo...